Nuestros sentimientos son parecidos a nuestras plantas interiores, nuestras flores interiores. Crecen de acuerdo a nuestra percepción de la naturaleza y de la vida. Nuestras flores, lo que nosotros somos, en esencia, lo que nosotros somos en realidad, sería algo parecido a lo que una planta es en realidad. Y una planta, por ejemplo, pongamos una rosa, la máxima expresión de una rosa es la flor en su máximo esplendor. Entonces esa planta está ofreciendo al mundo todo lo que es, con toda su grandeza, con toda su perfección y con todo su equilibrio. Los seres humanos somos exactamente igual. Y hemos venido aquí también para ofrecer y para florecer, cada uno de nosotros con su individualidad, con su talento, con su luz, con su color diferente, porque si no sería todo muy aburrido, para ofrecer ese brillo especial. Y esa flor tiene que ver con cómo nosotros percibimos la naturaleza y la vida, cómo yo percibo. Cómo yo percibo hace que yo sienta de una forma o sienta de otra, y cómo yo siento hace que yo manifieste una cosa u otra. La creación es luz. En los Vedas, el gran dios Agni, príncipe del fuego y voluntad divina de los sabios, construye los mundos y hace de toda la creación una serie de autotransformaciones. La física y mecánica cuántica corroboran estas afirmaciones. Venimos de la luz, somos luz. Entonces la planta, como decía antes, tiene el poder de transmutar la luz en materia, en vida, en vida. El ser humano, en cambio, existe para transmutar la vida en conciencia y amor. Ese es nuestro propósito, esta realidad. Estos tres elementos, luz, vida y amor, son uno, porque cada uno es una expresión del otro y las tres dimensiones de la misma existencia. Entonces las plantas transforman la luz en vida por la fotosíntesis, y los seres humanos transformamos la vida en conciencia a través de la percepción. Nosotros somos plantas humanas. Por la percepción directa, el perceptor está siendo percibido y el observador es el observado. La palabra sánscrita para planta, o shadi, significa receptáculo, literalmente, o espíritu, que contiene una transformación ardiente. Muy bonito. En los Vedas el término se refiere no solo a plantas, sino a cualquier entidad de la creación. El ser humano es la planta de la conciencia. La planta efectúa un proceso similar, pero a un nivel inferior de evolución, nutriendo nuestro espíritu y nuestro sistema nervioso para favorecer estos procesos. Entonces, por favor, no tengamos complejos. Las plantas están para que las empleemos para transformar nuestra conciencia, para transmutar nuestra conciencia, para elevar nuestra conciencia. Están para ello y gustosamente se ofrecen en sacrificio, en ofrenda, para ello. Lo mismo existe en mundos superiores, porque ya sabéis que lo que es como es arriba es abajo, ¿no? Todo el universo es una metamorfosis de la luz. Os voy a pasar otro aceite esencial. Para los que habéis venido más tarde, vamos a pasar una tirita con un aceite esencial de una planta para que lo sintáis. ¿Eso lo tenemos que pasar a alguien? No, no era uno que hemos pasado antes, pero ese era para los que llegaron. Ese era para los que llegaron a primera hora. Y los tardones de vosotros. Sí, es lo que tiene. Es lo que tiene el karma, ¿eh? Es así. ¿Puedo saber qué es o no sé si me está? Sí, eso es tulsi. Albahaca. Albahaca sagrada. Vale, ahora os voy a pasar otro. ¿Hay albahaca y albahaca sagrada? Hay varias albahacas. Esta es una albahaca, me llaman albahaca sagrada y el nombre botánico es Ocinum Sanctum, albahaca santa. Entonces,
En la India se le considera una planta sagrada, la albahaca. Esta. Vale, ahora os voy a pasar un aceite esencial que tiene mucha conexión con lo que vamos a hablar. Es un aceite esencial, muy valioso. ¿No? Parece trementina. No sé. Parece trementina. Bueno, es que se utilizan lociones, digo, para hacer masaje. Pensad que cada persona tiene una conexión diferente con un mismo aceite esencial y no todos tenemos la misma percepción. Pero te puede recordar cítrico, te puede recordar trementina. Sí. Lo importante no es eso, lo importante es qué me hace sentir. Muy bien. ¿Qué me produce? Ya digo, lo otro son etiquetas del cerebro, no tienen ninguna importancia. En psicoaromaterapia eso no nos interesa, nos interesa qué me hace sentir el aceite esencial. Me gusta, me disgusta, me recuerda algo, me hace sentir algo. Siento algo en alguna parte del cuerpo, eso es lo interesante, lo otro da igual lo que sea. Entonces esto es una resina que en varias culturas, incluida la nuestra, se considera sagrada, que es el incienso, Boswellia crateri. Aquí se le llama incienso a cualquier varilla de quemar, es una mala... un mal uso de la palabra. El incienso es una planta, es un árbol, y ese árbol da una resina que se destila y produce este aceite esencial. El incienso es una de las plantas y las resinas sagradas desde hace miles de años, tanto en Oriente como en Occidente. Y el incienso es uno de los aceites esenciales más adecuados para meditar, por ejemplo, porque tiene una especial afinidad con el sol. Tiene una experiencia afinidad con el sol. Entonces siempre se ha usado para conectar con divinidades solares. Nosotros estamos en una cultura de divinidades solares. Fijaos, me llamo Enrique y tengo 52 años, que es un año. El tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol. Las estaciones. Todo viene marcado por el sol. El sol es básico para la vida, entonces lógicamente los seres humanos desde hace miles de años rinden culto al sol de una forma directa o velada. Pero el sol lo es todo. Entonces en el mundo exterior, el sol central es la fuente de luz y de vida, pero en el mundo interior el sol central también es fuente de luz y de vida. Cuando decimos el mundo interior, que ¿a dónde vamos? ¿Dónde está nuestro sol? No digo el sol central, o en los pies, el sol central, sino en el corazón. Este sol interior es donde habita nuestro auténtico ser. Los antiguos le llamaban Purusha o Atman. Y el incienso es una resina privilegiada para conectar con esa energía. Incluso aunque seamos occidentales, también el incienso desde hace miles de años se ha usado en nuestra tradición espiritual para conectar con Dios. O sea que es fuerte. Las plantas nos permiten entrar en comunión con la energía del sol exterior, mientras que nuestra planta interior, nuestro sistema nervioso, nos pone en comunión con el sol interior. Si establecemos una buena conexión entre la planta exterior y la planta interior, se completa el circuito de luz y de vida que mantiene la libre circulación de la conciencia, dentro de la cual el espíritu se libera y se fusionan ambos soles, el interior y el exterior, creando, bueno, pues lo que se suele llamar éxtasis, básicamente. Comunión, como quieras llamar. Deleite en la vida. Fijaos que es muy difícil, o mejor dicho, o que es muy fácil encontrar esta conexión siempre cerca de la naturaleza.
salvo seres iluminados de muy alto nivel que lo pueden hacer en cualquier sitio. Generalmente la naturaleza nos invita a esto. La naturaleza tiene en sí misma una estructura, tiene una belleza, tiene una perfección que ayuda a que nuestros soles se unan. El uso apropiado de una planta para que su auténtico poder se libere implica la comunión con ella. O sea, los antiguos, los rishis también, pero también los chamanes, entran en comunión con la planta y la planta les explica para qué sirve. No tiene que ver con la química, no tiene que ver con esa visión tan limitada que nosotros tenemos. Tiene que ver con que la planta tiene una información, tiene una energía, tiene un espíritu, y para cada persona incluso puede ser diferente el uso que tiene. No es para todo el mundo igual, todos los humanos nos manifestamos la misma energía. Entonces, cuando somos uno con la planta, esta planta revitaliza el sistema nervioso, fortalece la percepción y nos ayuda a sanar. Pero hay que entrar en comunión con la planta. Si seguimos planta, principio activo, como algo separado de uno, no, la planta y yo somos lo mismo. Ello implica considerar las plantas como sagradas, como medio de comunicar con la naturaleza al completo. Cada planta, como si fuera un mantra, nos ayudará a actualizar el potencial de vida cósmico que representa. Nosotros en psicoaromaterapia vemos que en cada momento puntual de la vida de una persona, y hablo de momentos que pueden ser de hoy a mañana, puesto de una semana a otra, o de un mes a otro, o de un año a otro. Pero cada aceite esencial, cuando se trabaja con conciencia y cuando se consigue encontrar el que la persona en este momento de su proceso vital necesita, le ayuda de una forma absolutamente precisa y muy potente a actualizar o a conseguir, digamos, la energía que necesita para pasar por el proceso de vida en el que se encuentra atascado en este momento. Es en este momento, no es mañana, ni pasado, ni ayer, sino ahora qué necesito. Entonces, cuando se trabaja así con las plantas, que estos son plantas, como os decía, los aceites esenciales son esenciales de plantas, cuando se trabaja así con las plantas, surge la planta que necesita la persona en ese momento preciso, que le da esta información para su proceso vital. Y que esa planta no necesariamente le sirve a otra persona para una sintomatología o una circunstancia similar, no necesariamente. No hay tablas. Sí que hay tablas, pero yo no trabajo con tablas. Por eso los pueblos antiguos, casi todos, tenían un gran respeto por el reino vegetal. Las fuerzas de las plantas no se transmiten por absorción. Se necesita una entera comunión con ellas. Y eso forma parte de algunas corrientes de chamanismo que emplean plantas maestras para sanación y sabiduría. Los antiguos sabios de la India trabajaban con las plantas de esta manera, con esta conciencia. Era una información directa que venía de las plantas, no era una ciencia empírica. Bueno, he probado esto en tales personas y funciona para tal, para cual. La planta les decía para qué servía y cómo usarlo y cómo no usarlo. Sí. La experimentación, tal como se considera la ciencia occidental actual, que es una forma de ver la ciencia, no es la ciencia con mayúsculas, como algunos pretenden, no, es una forma de ver la ciencia. La experimentación implica distancia, separación entre el observador y el observado, el sujeto y el objeto. Esto produce un intermediario y también produce medidas e interpretaciones. El ejemplo es este: disecando un cadáver no se puede percibir su alma. Se pueden encontrar otras cosas, pero no su alma. La percepción directa o meditación es la ciencia del yoga. El yoga favorece la revelación de la esencia y de la cosa en sí. Cuando esto sucede, hay una revelación completa del potencial material y espiritual, absoluta. Yoga es unión, ya sabéis. A través del yoga de la percepción,
los sabios comprendieron el lenguaje de las plantas. Ellos desvelaron sus numerosos secretos, mucho más sutiles que los descubrimientos de los análisis bioquímicos de hoy en día. Normalmente la fitoterapia y el enfoque de las terapias con plantas desde un enfoque alopático, científico, es de lo más triste, como para echarse a ver. Es absolutamente árido y triste. Es muy, muy, muy penoso, desde mi punto de vista. Entonces, abordar las plantas como hacían los antiguos sabios, no como objetos para satisfacer objetivos, sino como parte de nosotros mismos, nos dará el auténtico valor para su uso integral en nuestro proceso evolutivo. Los antiguos también decían que siempre tenemos las plantas que necesitamos a nuestro alrededor, que siempre las tenemos. Lo que pasa es que no sabemos, pero cuando tú tienes a tu alrededor las plantas que necesitas para lo que tú precisas en este momento de tu vida. Convertirse en un herborista auténtico sería convertirse en un sabio desde esta perspectiva, es decir, ser sensible al ser de las plantas, comunicarse a través de la conciencia receptiva de la planta que es luz del universo. Yo les digo siempre a mis alumnos, no os preocupéis si viene a vuestra consulta alguien y no tenéis el aceite esencial para lo que necesitan, porque fijaos que hay como, no sé, 300, 400 aceites esenciales. Hay muchas más plantas, pero aceites esenciales así de relativamente fácil acceso, pues habrá unos 300. ¿No? Bueno, pero yo le digo siempre, si tú estás donde tienes que estar como terapeuta y la persona viene a ti, no porque hagas marketing, no porque regales no sé qué, sino porque la persona viene a ti, tú tienes todos los recursos que necesitas para atender a esa persona. Porque hay una inteligencia, porque hay una, ¿cómo sería la palabra? Ahora se me ha ido. Hay una profunda y perfecta relación entre todo lo que está pasando. Y si a ti te viene una persona es porque tú le puedes ayudar. Y si tú le puedes ayudar es que porque ya lo tienes. Y efectivamente, cuando trabajas desde esa perspectiva, desde esa visión, sale el aceite esencial que necesita la persona en ese momento. Entonces, el tema está en escuchar lo que la planta nos dice, en hablar a la planta como otro ser humano y en considerarla también como nuestra maestra. No solamente otro ser humano, sino tener el respeto de que la planta es una maestra que me está enseñando cosas. Cosas sobre mí, importantes. Desde un punto de vista también más holístico, el concepto de sanar es un concepto mucho más amplio que el de curar. Curar quiere decir cuidar algo o preocuparse por algo, y sanar quiere decir restaurar la salud. Entonces, sanar es un concepto holístico que implica todas las dimensiones del ser humano, y curar no. Por ejemplo, curar, pues si me caigo y me hago una herida, pues limpiarme la herida y ponerme una tirita. Es necesario curar, pero no es sanar. Sanar sería encontrar el motivo que hace que yo, pues cada, no sé, cada 15 días me tropiece y me caiga y me hago una herida. ¿Por qué tengo esa falta de atención? ¿Por qué voy distraído? Por lo que sea. Si consigo darme cuenta de eso y lo corrijo, es sanado. Pero, si no, pues cada 15 días tengo que ir a hacerme curas. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra. Nosotros en psicoaromaterapia intentamos trabajar desde el punto de vista de la sanación, porque los aceites esenciales no son medicamentos, no curan nada. Sanar es ir más allá, es restablecer el equilibrio perdido. Sí, curar sería tapar parches, lo que decía antes.
Vale, pues ya está. Esto también es un poquito lo que decía al principio. Si entendemos al ser humano como un complejo grupo de energías que están trabajando en una determinada dirección y unísono, dirigidas por una conciencia, una serie de gamas de frecuencias, de más densas a menos densas, cuerpo físico, cuerpo etérico. Debemos tener en cuenta entonces que para una sanación todas estas frecuencias que están interrelacionadas entre sí tienen que tenerse en cuenta, no solamente una, no solamente el físico, no solamente el espiritual, no solamente el emocional, sino todas ellas. Sí. Como estamos en una etapa de transición de una mentalidad muy materialista y limitada a una mentalidad más amplia, más holística, más global, nos cuesta reconocer que existen diferencias entre material y espiritual, ¿eh? Pero realmente son formas de vibración más rápida, menos rápida. Por ejemplo, aquí tendríamos la vibración del miedo y la vibración del amor. La vibración del miedo es una frecuencia baja, lenta. La vibración del amor es rápida. Por eso el amor lo cura todo. Entonces, en pocos años yo considero que el concepto de sanación espiritual va a quedar obsoleto y anticuado. ¿Por qué? Pues porque si somos un ser humano y todo está interrelacionado, no hay sanación espiritual o no espiritual, sanación física, no, sanación emocional, no, sanación, punto. Cualquier terapia de enfoque global pues tiene que tener en cuenta que se tiene que tocar lo físico, lo espiritual, lo mental. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la conciencia pura, no hay ni cosas sagradas ni cosas profanas. No hay dualidad. Cuando nos alineamos con cualquiera de ellas, de las polaridades de la dualidad, estaremos alimentando a la dualidad y a la conciencia de separación. Solo la integración de los opuestos, que es en apariencia, aquí veis a un ángel y a un demonio, ¿no?, abrazándose. La integración de los opuestos lleva al equilibrio. Son polaridades de lo mismo. Son polaridades de lo mismo. Con el lenguaje construimos nuestra realidad. Tiene bastante más importancia de lo que se cree. Entonces es muy importante ser conscientes del significado real de las palabras y, si es posible, de la etimología, porque ahí encontramos el significado profundo de los conceptos que estamos usando, y esos conceptos crean nuestro mundo, nuestra realidad. Integrar, fijaos, de las diferentes acepciones que tiene el término según la Real Academia Española, sería aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. Entonces, en el contexto que hablamos ahora, la descripción de integrar sería esta: integrar. Y esto es lo que en aromaterapia estamos intentando hacer. Estamos intentando integrar las diferentes corrientes, diferentes formas de ver si los aceites esenciales se aplican de una forma, si se aplican de otra, si en tal cantidad, si en tal otra, porque es absurdo seguir manteniendo estas diferencias que no tienen pie en mi cabeza. Si alguien está metido un poco en el mundo de la aromaterapia, sabrá que hay escuelas, que hay visiones. No tiene mucho sentido. Entonces, desde el punto de vista de la psicoaromaterapia, que trabajamos básicamente en la olfacción de aceites esenciales, esto tiene menos sentido todavía. Si más cantidad, si menos, si este se puede usar, si este no, es absurdo. La psicoaromaterapia, como decía al principio, estudia el efecto de los aceites esenciales sobre mente, psique y emociones. Y los estudia porque busca soluciones para el dolor y el sufrimiento de la humanidad, no por otra cosa. Pues voy a pasar a otro aceite esencial.
Este sí. En el segundo tenía una nota muy fuerte. Es que proporcionan una energía diferente. Claro, cada planta y cada aceite esencial es como nosotros, tiene su personalidad, tiene su forma de ser y su expresión, no expresa lo mismo. Y este expresa otra cosa diferente a lo que hemos visto antes, hemos oído antes. ¿Qué tal? ¿Este le gusta más? ¿A alguien no le gusta? Pues la palabra no es no gustar. ¿Cuál es la palabra? La palabra es más intenso. Este, por ejemplo, es su intensidad. Me llega más intenso. Es más sutil. Entonces, no es cuestión de gusto solo, sino es más la sutileza. Me gusta. Este es más sutil para ti. Sí. Vale. Este, de los que hemos pasado, de los tres que hemos pasado, digamos que es el más volátil, efectivamente. Sí. Al ser el más volátil, es el que más rápidamente se evapora, es el más etérico, digamos, el más rápido se evapora, el que menos permanece, el menos material de los tres. Este es de un cítrico, notáis el olorcito de cítrico, sí. Este cítrico se llama bergamota. Ah, la bergamota. Sí. Y la bergamota en aromaterapia clásica y en psicoaromaterapia siempre se ha valorado mucho porque comunica luz, comunica sol, comunica alegría, y por eso se le considera antidepresivo. No porque sea un antidepresivo como el que puedes encontrar en una farmacia, que no es eso, para nada. Ya os he dicho que los aceites esenciales no son medicamentos, aunque haya gente que quiera meterlos por ahí, pero bueno, hay gente que le quiere poner vallas al campo, eso siempre ha habido, y los aceites esenciales no tienen vallas, las plantas no tienen vallas, no tienen límites. Entonces, la bergamota, por ese olor que tiene tan agradable, también es una planta de signatura solar potentísima, con un pequeño sol. Es un olor que se usa como antidepresivo por eso, porque te hace sentir bien. A mí me ha dado alegría. Claro, comunica, sí, con la alegría. Sí, a mí me ha dado alegría. Y es por eso, no por otra cosa. Entonces fíjate qué fácil es, un día que tú tienes así un poquito pesado, gris, o que te han pegado un disgusto o lo que sea, lo fácil que es agarrar una botellita. Es que esto no hace falta ni mojarlo, ¿eh? Simplemente con que abras la botella y lo vuelas, ya tienes el efecto. Es tan fácil como eso, ¿no? No hace falta tomarse los aceites esenciales, en psicoaromaterapia no hace falta ingerirlos. No tienen mejor efecto, ni más efecto por ingerirlos, ¿de acuerdo? Entonces, en psicoaromaterapia trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la fragmentación que está totalmente relacionado con la conciencia de dualidad y que se manifiesta a todos los niveles, físico, psíquico, mental, espiritual, y que se traduce en eso, en dolor, desdicha, sufrimiento. O sea, lo que nosotros intentamos en psicoaromaterapia es integrar. Es integrar o es recoger, o es recomponer, o es recuperar aquello que tú eres. Nada externo a ti, sino aquello que tú eres, reconciliarlo y recuperarlo. ¿De acuerdo? Es reintegrar o integrar lo que ya somos. Y los aceites esenciales son especialmente potentes y además son muy hermosos porque los aceites esenciales no te obligan a nada. No es como una droga que tú puedas... Cuando digo droga me refiero a medicamento, ¿eh? No es como un medicamento que tú te tomas y te obliga a... No, el aceite esencial no te obliga a nada. El aceite esencial es conciencia. Y entonces, como conciencia más pura que otras cosas, lo que hace es mostrarte cosas de ti, cosas de tu proceso, para que tú las abordes.